El consejo de hoy es que tratéis de disfrutar, que lo paséis lo mejor posible. Si puede ser que subáis el repechaco del 20% montaos. Y nada, que guardéis algo para el segundo sector del día, que es la fiesta de por la noche. Y disfrutad. Fundación Repsol, no se olvida de África, repite el proyecto Volver a Oír para Volver a Vivir. Este proyecto da continuidad a ese proyecto anterior y en nuestro compromiso con las personas con discapacidad, en este caso auditiva. La Fundación Repsol cuenta con la colaboración de dos voluntarios. Ellos se encargan también de llamar o ir a buscar a las personas de las poblaciones cercanas a la prueba y los traen hasta el campamento. Y bueno, lo que se hace es un diagnóstico y revisión de las personas que padecen este tipo de enfermedades. La gente estaba encantada, quería venir a poder colaborar, a poder aportar su granito de arena en esta iniciativa y bueno, esperamos volver a repetirlo el año que viene. Este año tenemos la idea de colaborar adaptando 60 audífonos. El objetivo de este año no es solo la adaptación de audífonos, sino el formar a una persona de la zona para que pueda hacer ese seguimiento hasta que nosotros podamos volver el año que viene. Quiero agradecer a GAES, a la Fundación Repsol y a la Titandese, a RPM Events y a la Titandese en general por el esfuerzo que han puesto en este proyecto, la ilusión y la alegría para que esto sea una realidad.
El Iron Four consiste principalmente en no pertenecer a ningún equipo, en no tener ningún tipo de soporte mecánico contratado y tampoco poder acudir a un fisio. Esto, si cabe, aún endurece más esta prueba, que ya por sí es muy dura. La categoría es una posibilidad, primero, de ganar una categoría en la Titan Desert, que están muy caras, hay mucho nivel en todas ellas, y después el premio es increíble, es la oportunidad de correr en Madrid-Lisboa, que creo que puede ser otro evento también de mucha tirada, y que para nosotros, el equipo Olimpia, sería un plus. Es una prueba que se celebra por equipos, es decir, será una prueba de relevos, habrá dos, tres o cuatro equipos y luego tendremos diferentes categorías, entre otras categorías para empresas, categorías para medios, etcétera, etcétera. Esta prueba, lo que pretendemos que sea, es sencillamente un gran referente a nivel mundial. Very nice and beautiful, of course, because I won today this last stage, and the whole race was very beautiful, and the organization was super, and I'm very satisfied. Bueno, ha sido una etapa un poco estresante porque, bueno, hemos salido todo el equipo a controlar para que Claudia no tuviese ningún problema, que pudiese llegar bien y celebrar la victoria final. Y bueno, a mitad, al principio de la carrera había un poco de problema de orientación y bueno, con la segunda clasificada había un poco de problema que no sabíamos muy bien para dónde tirar. Al final hemos decidido hacer la nuestra, hemos tirado y nos ha salido bien la jugada. Yo he podido ir con Rocío y Claudia se ha quedado y bueno, ella ha podido ganar la general y yo la etapa y bueno, súper contentos por el equipo y por todos. Sabía que tenía ahí un puntito más de ventaja, pensaba yo, y al final me ha salido bien, mejor de lo que había pensado. Bien que me ha salido, tan bien que después me ha dado para controlar más la carrera, y infelizmente ayer he perdido mucho tiempo, pero con la ventaja del primer día, al final ha ido muy bien. ¡Buah! Una titán muy divertida, muy disputada con las otras chicas. Venía al principio solo a acabarla, era mi primera tita, no sabía cómo encontraría. Día tras día estaba mejor, con más ganas, viendo que podía ganar, y hasta el día de hoy con muchos nervios, pero muy, muy feliz. No me lo esperaba y ahora disfrutar de esto, que la verdad es que hay que aprovecharlo. Cada año la Milenio Titan Desert by Guys se reinventa, y este año se ha reinventado por sí sola, y la reinventan de hecho los participantes, ¿no? Hemos tenido una prueba realmente maravillosa, donde hemos podido vivir el ciclismo puro, que en mountain bike no es fácil, pero hemos visto el ciclismo puro, hemos visto los abanicos para protegerse del viento, hemos visto los ataques, las estrategias de equipo, hemos visto cómo la capacidad de poder navegar bien permitía a ciclistas privados y anónimos estar entre los cinco primeros de la clasificación general al principio. Hemos tenido que lamentar el accidente de Roberto Heras, que durante los últimos cuatro años había ganado la prueba y que este año,
yo creo que ha sido una de las consecuencias de la dureza y de los ataques que hemos vivido en la parte de delante de la prueba, ¿no? Pienso que la Milenio Titan Desert Bike Guys tiene un camino, un recorrido muy grande. Creo que estamos intentando y está pasando, que está entrando entre las grandes pruebas del ciclismo y que es el eje y el referente de todas las pruebas de mountain bike a nivel internacional. Ese era un objetivo que nos marcamos hace 8 años. Creo que empezamos a conseguirlo y nos sentimos muy satisfechos. Y yo muy orgulloso de la organización que tengo detrás.